Muchas veces, nuestro planeta muestra escenarios naturales que parecen carecer de historias y vistas interesantes. Generalmente, esos paisajes se nos muestran apáticos y pasan desapercibidos delante de nuestros ojos. Pero la realidad, muchas veces, no es lo que parece. En la parte central y norte de la República Argentina, existe una extensa llanura de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie, la llanura chacopampeana, limitada al oeste por las sierras subandinas de Salta y Jujuy y por las sierras pampeanas de Santiago del Estero y Córdoba, al sur por las sierras septentrionales y australes de la provincia de Buenos Aires y al este por la Sierra de Misiones, la República Oriental del Uruguay y el Océano Atlántico. Se trata de una zona con un clima que varía de tropical semiárido en el oeste a tropical húmedo en el este, y donde la temperatura puede ascender a 40 grados centígrados o más en una hora, si sopla viento norte incluso en invierno. Esta llanura sin relieves ni grandes vistas, pero con lluvias intensas, no les causó una gran impresión a los primeros turistas que la visitaron hace más de 100 años. Los frecuentes viajeros del siglo XIX que visitaban la llanura chacopampeana quedaban asombrados y luego aburridos de viajar por un espacio monótono que parecía no tener límites, árboles, sierras, montañas ni casas. Todo era un gran pajonal que, según el momento del año del que se tratara, o estaba inundado o era un gran desierto seco. En esa abrumadora inmensidad, la aparición de una cañada, una pequeña laguna, un árbol o un rancho era percibida por los viajeros como un gran acontecimiento. De allí que la aparición en el lejano horizonte de las elevaciones de las sierras de Córdoba siempre representaron el ansiado final de un aburrido viaje. La llanura chacopampeana no se caracteriza por su altura. Sus elevaciones apenas logran llegar a los 200 metros sobre el nivel del mar. Porque si bien los procesos tectónicos recientes generaron cordones montañosos en el oeste de la Argentina, no influyeron mucho en esta enorme superficie. En cambio, durante los últimos 500 millones de años, la llanura se fue hundiendo y rellenando con sedimentos que se ocultan hasta 6 kilómetros bajo la superficie. Hoy, esos sedimentos nos cuentan la historia de lo que pasó en esta enorme región del país desde tiempos muy remotos. Por ejemplo, las características del subsuelo nos indican que la región en algunas ocasiones, a lo largo de su historia geológica, estuvo tan deprimida que fue invadida por el mar, en lo que se denomina transgresiones marinas, es decir, ingresos del mar en zonas terrestres. Las últimas grandes transgresiones marinas en la región chacopampeana ocurrieron unos 25 millones de años atrás, cuando se formó en toda Sudamérica un mar extenso y poco profundo que se denominó Manga del Tetis. Los sedimentos que quedaron al retirarse las aguas nos dejaron estos datos geológicos, y junto a ellos quedaron enterrados bajo la llanura una gran cantidad de fósiles marinos, que muchos años después fueron desenterrados para contar una historia tan interesante como enigmática. Hace unos 13.000 años, los antecesores de los actuales habitantes originarios de la llanura convivieron con una rica fauna compuesta por grandes animales, como el perezoso gigante y el feroz tigre de dientes de sable. Pero en algún momento,
estos animales comenzaron a extinguirse hasta desaparecer. Miles de años después, los científicos intentaron darle una explicación a este extraño fenómeno. Después de muchas investigaciones, se llegó a la conclusión que ni la intensa actividad del hombre cazador, ni el cambio climático brusco, ni la introducción espontánea de enfermedades antes desconocidas en la región fueron respuestas lógicas. Y hoy, la desaparición de los grandes animales de la llanura es todavía un gran misterio. La enorme cantidad de sedimentos aportados desde las zonas montañosas y el fin del hundimiento de la cuenca hicieron que el mar se retirara y que la zona chaco-pampeana fuera emergiendo hasta conformar, unos 2 millones de años atrás, el paisaje actual, con sedimentos compuestos por los grandes abanicos aluviales, la faja Paraguay-Paraná y los depósitos eólicos. Los grandes abanicos aluviales de los ríos chaqueños, como los del Salado, el Bermejo o el Pilcomayo, se forman cuando un río pasa de una región montañosa a una región llana. Al disminuir bruscamente la pendiente, los sedimentos de las montañas se acumulan y rellenan el cauce principal del río. Por eso, nace un nuevo cauce desde el punto donde el río alcanza la llanura, formando así el vértice del abanico, que se completa con la sucesiva migración del cauce. Pero este no es el único fenómeno producido por los ríos de la llanura. Existe otro, mucho más extraño y singular, que tiene como protagonistas a los ríos locos. Los ríos cumplen rigurosamente la ley de la gravedad y fluyen desde las zonas más altas hasta las zonas más bajas. Pero cuando hay muy poca pendiente, como en la zona del río Salado, los ríos generan cambios bruscos de dirección, buscando la mayor pendiente y formando a su paso lechos poco profundos en forma de medialuna, llamados meandros. A veces, el meandro termina cortando su propio cauce y generando un fenómeno muy característico del Chaco: los meandros abandonados. Con la llegada de los veranos y las lluvias, las crecientes aumentan y los ríos del Chaco cambian otra vez de curso, generando nuevos lechos abandonados. Y entonces, la historia de estos locos ríos vuelve a empezar. Unos 2 millones de años atrás, el río Paraguay y el río Paraná formaron una faja de sedimentos y arenas cuarzosas finas que lleva el nombre de estos dos ríos y que tiene la particularidad de estar atravesada por una serie de cauces en forma de canales. También en esa época, el Chaco, como toda América Latina, sufrió grandes cambios climáticos, dando lugar a épocas mucho más secas que la actual. En esas épocas, los vientos impusieron su dominio y crearon los depósitos eólicos a través de dos sistemas de circulación, uno al sur, de tipo pampeano, y el otro al noroeste, paralelo a las sierras subandinas, con vientos fuertes y secos que procedían del interior de la planicie amazónica. Esos vientos reinaron durante mucho tiempo en la llanura chaco-pampeana, en una región donde no existen las grandes alturas, y solo los bosques pueden ser capaces de oponer una resistencia. Pero la ausencia de árboles es otro de los muchos fenómenos sin explicación que encierran estas tierras. Al este de la llanura se encuentran bosques naturales de tala, y al oeste los bosques de Caldén. Pero en el medio, los árboles solo comienzan a aparecer hacia el norte, donde la llanura pampeana da lugar a la chaqueña. Ante esta llamativa ausencia, muchos se preguntaron por qué los árboles no aparecen hacia el sur, donde el clima es templado y óptimo para su crecimiento. Y si bien hay quienes sostienen que las densas raíces de los pajonales impiden el crecimiento de las semillas traídas por el viento,
o que el paisaje pampeano todavía es muy joven para esperar el surgimiento de los bosques. La realidad es simple y muestran un inexplicable suelo donde los árboles aún hoy se hacen esperar. La tierra nos ofrece las vistas más variadas. Algunas son tan maravillosas que despiertan el interés de los viajeros o los turistas. Pero nuestro planeta también nos ofrece algunos paisajes que requieren toda nuestra atención. Porque si bien parecen no tener nada para ofrecernos, están llenos de historias, enigmas, faunas y pequeños detalles geográficos que no merecemos perdernos. La llanura chacopampeana, con sus ríos locos, sus sedimentos que hablan del pasado, sus fósiles y su llanura sin árboles, se encuentran entre esos lugares en el mundo que demuestran que la realidad muchas veces no es lo que parece.